¿Qué es la diferencia a los últimos rounds? ¿Qué fue la diferencia? La diferencia fue la condición, mi manera de moverme alrededor del ring, lo que practiqué en el entrenamiento, todo eso salió a relucir en los últimos asaltos para poder sobrevivir y terminar la pelea como la terminé. The condition that he already did was the training, all the condition up at the end, and he executed what he was doing all his training camp. Did his constant pressure surprise you? La presión que te puso él te sorprendió. Bueno, la verdad es que lo estudié bastante desde el gimnasio, siempre veía los videos de él. Pensé que la presión de él podía controlarla más de lo que la controlé hoy, pero al final de cuentas, en la pelea me salió otra cosa. Fue más la presión que me metió que la que pensé que vendría. He said that he studied him in the gym and all the videos, and he knew it was a lot of pressure, but he did surprise him with the pressure he started with. But at the end, he figured it out. But yeah, he was very surprised with the pressure. The fight seemed close ringside, but the scorecards were pretty comfortable for him. Did he feel like the fight was close in the ring? Dice que la pelea estaba en los números, estaba bien cerca. Y que tú qué pensaste en la pelea, si estaba, creo que estaba bien cerca la pelea, como dijo los referees, los jueces. Sí, pensé que estaba bien cerca, ya que sentía que estaba haciendo una pelea bien cerrada y muy apurada de ambas partes, pero yo traté mucho de usar la distancia y dar los golpes más claros para poder llevarme la victoria. He said yes, he figured it was a close fight, but he used the distance and kept the pressure in the jab and it helped him with the victory. But yes, he did feel it was a very close fight. Was that tough fight in your career? Que si esa está tu pelea más dura en tu carrera. Sí, esta ha sido la más dura, pero ha sido la que para la pelea que yo más me he preparado. Yes, it's the hardest fight in life, but it's the one he prepared more for. After the fight, you felt emotional. What emotion were you going through? Dice que después de la pelea sentiste emoción. ¿Qué emociones sentiste? Bueno, sentí mucha emoción ya que mi compañero Héctor Luis García y yo le estamos dando dos triunfos, dos títulos mundiales en la misma noche a nuestra República Dominicana, en nuestro país, San Juan de la Maguana, nuestra provincia, San Juan de la Maguana. Yes, you did feel a lot of urgent emotion that is him and Héctor García are champions the same night, and he wants to dedicate to the Dominican Republic. San Juan de la Maguana. It's a one where he's from. So yes, he felt a lot of emotions. There's two champions in the Dominican Republic the same night. Two more questions. I know it's a big moment for the Dominican Republic, but what specifically does it mean for your city of San Juan de la Maguana, where it has two champions, which is a very small city in the Dominican Republic? Dice que sí, entienden que algo grande para la República Dominicana, pero de donde tú vienes, que son los dos muchachos de la misma ciudad, que como se siente para ustedes en esa ciudad donde estuvieron. Se siente algo grandioso, ya que fue por primera vez en la historia que en la misma noche y del mismo pueblo dos boxeadores se hacen campeón mundial. He says yes, a lot of honor and everything. The first time, first out of the Dominican Republic, and second is two champions the same night out of the same community from the Dominican Republic. So yes, it's very honor. ¿A quién le dedicas esta gran victoria? Esta gran victoria se la dedico primeramente a Dios, que es el grande, el que me dio toda la fuerza para poder estar aquí. En segundo lugar, se la dedico a mi promotora, Bélgica Peña, que aquí está. Y en tercer lugar, a todo mi país, República Dominicana, y mi pueblo, San Juan de la Maguana, mi familia, a todos, en realidad, y a todo mi público acá mismo también. Esta victoria es de todo y de mi equipo. The question was, who he dedicated this fight to? He dedicated to the Dominican Republic, he dedicated to his promoter, Ms. Peña, and all the community, and all the Dominican Republic, especially from the town he's from. All right, thank you guys very much. Thank you.